Bienvenidos a Batería TV, el primer programa dedicado pura y exclusivamente a los bateristas de Latinoamérica. Este es el capítulo número 8. Como es habitual, le quiero agradecer a toda la gente de Espacio Vertebral, lugar donde filmamos y lugar donde vos vas a ir conociendo día tras día, porque vas a venir a desayunar acá, o si querés podés bien venir a ensayar con tu banda y lo vas a pasar genial. Ya es religión los viernes, si no se saluda sacate la careta, esto no continúa. Así que para Javier Villamarín y Oscar, les doy un fuerte abrazo y gracias por esta hermosa ropa. Les quiero dejar un saludo muy grande a la gente de Brasil, Porto Alegre, que nos ha tratado muy bien. Así que próximamente nos vemos en el próximo mes. Bueno, y además, hoy tenemos muchísimas cosas, así que les voy a empezar a decir cómo comienza este capítulo número 8. El artista destacado de esta semana es Antonio Trapanotto, vecino mío, una trayectoria increíble, no te lo pierdas. Viene acá a Buenos Aires Emiliano Rodríguez para compartir un momento más que grato. Desde Bahía Blanca, el viaje que se hizo Emiliano es increíble y vos lo vas a ver acá cómo toca el bajo. En el espacio Under, Julián Gravano se viene a presentar acá para que toda Latinoamérica lo conozca. Además, en el test de producto te proponemos ZZ Percusión, una nueva batería de esta gran empresa argentina. Aparte de todo esto, la agenda interactiva, los mensajes más locos de la web y como si eso fuera poco, más batería te va. Ahora sí, nos metemos directamente en nuestros anunciantes. Esto sería un breve consejo para la gente, los chicos que quieren empezar a tocar en Big Band y el tipo de trabajo profesional. Vamos a hablar un poquitito del tratamiento del hi-hat y de los platos, más que nada en jazz. Si queremos empezar un tema, generalmente que empieza piano no muy fuerte, lo empezamos en hi-hat de esta forma. Obviamente, tal vez lo toqué un poquitito fuerte, pero esto es piano, es la primera parte de los temas. Otro tema importante de lo que es un baterista de Big Band es el manejo del ride. En este caso yo soy zurdo, está a mi izquierda, pero generalmente está a la derecha, la mano derecha. Y un breve concepto sería hablar de medium tempo, de los temas medios, up tempo, temas rápidos y slow tempo. Vamos a comenzar con un ejemplo de ride en un medium tempo. Se habrán dado cuenta que no repito siempre la misma figura tin, chin, kitin, sino que se va cambiando, se va variando para no hacerlo repetitivo. El próximo ejemplo sería un slow tempo, un tema muy lento. En este caso, además del chin, chin, quitín, podemos agregar las corcheas de los tresillos, ya que el tiempo lento hace que queden más espacios entre un golpe y otro. Y así sustentamos un poquitito más el tema y a la banda. Por último, vamos a hablar de los uptempo. En los uptempos, las figuras de semicorcheas se convierten en corcheas a esa velocidad. Y más o menos sonaría así. Ok, en ese último ejemplo nos dimos cuenta de que usamos el rebote del palillo sobre el plato. Generalmente el plato de ride es un plato duro y que nos permite rebotar con el palillo y así lograr velocidad y que fluya el ritmo. Bueno, mi nombre es Antonio Trapanotto y esto es una cortesía de Batería TV. www.drumsonline.com.ar, el portal de elementos de batería del primer canal dedicado al baterista.
Todos nuestros instrumentos tienen stock. Hacemos entregas inmediatas y aceptamos pagos en efectivo o con tarjetas. Si estás interesado en alguno de nuestros productos, envíanos tu consulta u orden de compra a través del siguiente medio y nos contactaremos con vos de inmediato. Búscanos en Facebook como Drums Online Web. www.drumsonline.com.ar. Hola, soy Emiliano Rodríguez, vengo de Bahía y vengo a tocar un poco con Nico, a ver qué sale. Viene de Bahía Blanca, recién llegadito acá a Buenos Aires para compartir este gran momento. Emi, qué ganas de tocar. Sí, lo que me hace feliz. Vamos a tratar de hacerte feliz. Sí, ahora tocando, y te agradecemos de todo corazón que hayas venido, de verdad, desde tan lejos hasta acá. Bueno.
Estamos con otro gran artista destacado esta semana en Batería TV 2013. Te diría que un vecino de mi barrio ahí, de Villa Urquiza. Tengo el placer de presentarles a todos a Antonio Trapanotto. Bienvenido, Antonio. Gracias. Qué placer tenerte acá. Bueno, igualmente para mí, por la invitación. Muchas gracias. Nos sentimos muy, muy honrados de que estés acá. Bueno. Sos un baterista que trabaja mucho de session, tenés mucha experiencia en cosas que por ahí no son muy normales, como por ejemplo teatros, muchos musicales, sí, quiero decir. Así que para toda la gente de Latinoamérica, estén atentos que acá el señor Antonio nos va a dejar algunas vivencias y experiencias. Brevemente, Antonio, vamos a volver unos cuantos años atrás. No mucho, unos 20 años atrás. Está ahí nomás, déjalo ahí. Está ahí. Los comienzos. Bueno, los comienzos, como mucha gente de mi época, fue el grupo en el barrio. En esa época se llamaban Conjuntos. Estamos hablando del rock nacional, Los Gatos, Almendra. Y después de eso, al bichito que me picó, que quería ser profesional, y empecé a acompañar cantantes, muy así, muy al principio de la carrera. O sea que lo del grupo no me duró poco. Y a partir de ahí empecé, digamos, la carrera profesional. Después estudié música con el maestro Picardi, el Oso Picardi, que sí, han estudiado muchos de los que conocen el medio. Y estudié percusión sinfónica con un tipazo que había, un maestro, Antonio Yepes, que era timbalista de la orquesta del Teatro Colón, y con él estudié placas y timbales, a la par de que hacía los trabajos profesionales con cantantes de la época y eso. Ahí empezabas a vivir de la música, digamos. Sí, muy tempranamente empecé a vivir de esto, realmente, y a bancarme, digamos, con la guita que ganaba. Y generalmente en esa época era todo cantantes, todavía no había hecho teatros ni comedia. Eran trabajos de cantantes y de a poquito empecé a grabar. En esa época había mucha grabación, después mucho orquesta en canales de televisión. Entonces tenías la experiencia ahí a la mano y la profesión se hacía a cada rato. O sea, la hacías en la calle, exactamente. Recién hablábamos de eso. Sí, vos llegabas a un lugar y tenías que tocar tango, tenías que tocar un cha-cha-cha. Y no podías decir, yo esto no lo toco, yo esto no lo leo. Tenías que estar preparado. Eso de la importancia del estudio, ¿no? Sí, eso. Leer música. Estar preparado, saber leer, manejar ciertos lenguajes musicales. Estilos, sí. Es muy importante. Nosotros le decimos siempre a los chicos de la importancia que es, porque a veces cuando uno comienza a tocar la batería quiere cumplir sueños muy rápidos. Bueno, ¿no? Y genera cierta expectativa, que cuando después va a la realidad, quizá no es tan así, ¿no? Hay que lucharla un poco más. Yo lo que lamento es que los chicos no hayan podido vivir la época que vivimos nosotros, porque era una vorágine de trabajo. Yo vivía más en el canal y en el estudio que en casa. Claro. Cuando estaba recién casado y salía de gira, mi hija, por ejemplo, cuando volvía, siempre lo cuento esto, me ignoraba. Y cuando sonaba el teléfono empezaba a llorar porque sabía que yo me iba de gira. Era una cosa así de viaje, todo. Sí, constante. Y ahora de pronto, bueno, eso lo volví a vivir hace unos años cuando estuve 4 años con la Sole, de pronto. Pero en el intermedio que hice teatro y todo, no salí tanto de gira. Y los alumnos me preguntan si era verdad que de pronto había 6 shows por noche. Se podían hacer, claro. Había menos equipamiento que ahora. Con 2 autos y una camioneta hacías 6 clubes. Empezabas en Morón y terminabas en Luján, por ejemplo. Sí. Y sí, se podía hacer. Ahora, claro, ahora hay prueba de sonido, mucho más equipamiento y mucho más cosas. Inclusive algunas costumbres cambiaron, ¿no? Hasta no hace mucho había inclusive mucho más trabajo de session en estudios. Sí. No le echo la culpa a la tecnología, pero en cierto punto muchas veces es más fácil o más redituable para las productoras grandes, para lo que son productores, manejarse con algunos programas que nos reemplazan. Sí, bueno. Fácilmente, pero hay una realidad también que yo veo, que a veces hablo con los alumnos en la escuela. Por algo seguimos grabando discos también. O sea, una máquina, si bien puede hacer un trabajo del baterista, le falta sangre también, ¿no? Hace un tiempo a esta parte
a lo que me dedico, que me llaman para grabar, sacan la pista de computadora y ponen la batería real, porque quieren algo que la batería real se mueve y los matices no son lo mismo que poner una pista y un golpe repetido 250 veces. El baterista va de acuerdo al estribillo, la primera parte se toca con una intención u otra. Eso vos lo sabés. Entonces, eso da otra cosa. Vos fijate que hay otros países que tienen un poquitito mayor de poder adquisitivo o más gente que compra más CD y más música. Siguen grabando los músicos. Tenemos el caso en Estados Unidos, con la Utah trabaja. GAT trabaja, tipos, ¿viste? Y bueno, eso es lo que... Capaz que vuelve, si Dios quiere... cambie la cosa. Y... Sí, también tiene que ver con toda la industria, que por ahí, al no venderse tantos discos, antiguamente se ganaba mucha plata vendiendo discos. Sí. O uno como intérprete cobraba en el respectivo lugar de los músicos discos que ha grabado. Hoy quizá no hay muchos discos a ese nivel porque no se venden muchos discos. La realidad es que vivimos más de los shows, me parece. Mira, había una cosa increíble. ¿Por qué se grababa tanto? Porque los discos salían de pasta, chiquitos o long play que se llamaba. Y cuando se rayaba, vos tenías que ir a la casa donde vendían, a la disquería, y comprarte otro. Después apareció el cassette y ya te copiabas el disco. No hablemos del MP3 y el pendrive. Entonces vos necesitabas ir y comprabas otro. Y eso de comprar otro era la cantidad. Vos fijate cómo ha bajado la cantidad de venta, lo que era el disco de oro antes, la cantidad, y ahora el disco de oro te lo dan por mucho menos ventas, porque ha cambiado. Pero bueno, apostemos a que hay otras cosas, hay comedias musicales, hay teatro. Hay más show vivo. Exactamente, hay más show vivo. Exactamente. No te vayas, quédate que seguimos hablando con Antonio Trapanotto. Ya lo viste tocar y el final del dueto, tremendo. Zona Soul, local especializado en baterías, platillos, pedales, banquetas, parches y todos los accesorios que buscas. Más de 40 tambores en stock permanente. Visítanos en México 737 San Telmo o escribinos a info@zona-delmediosoul.com.ar. Teléfono 011-4331-4148. Enviamos productos a todo el país. Zona Soul, todas las marcas en un solo lugar. Seguinos en Facebook, Zona Soul Drum Shop. Me hicieron transpirar acá con todo el equipo, la gente de Legend, porque estuvimos probando esta hermosa batería. Un producto, precio, calidad, súper recomendable. Recién me acabo de enterar cuánto vale. Me lo contaron exactamente recién y no lo pude creer. No lo voy a decir porque quiero que ustedes lo averigüen y que la prueben y tengan el placer también de verlo por acá. Pero a priori les voy a comentar que es una batería con un estándar muy lindo, con una fabricación muy buena. No solamente la parte de terminación, sino que la estética mantiene un muy lindo nivel, que no tiene nada que envidiarles a las baterías muy conocidas que traemos de afuera. Esta es la nueva batería Legend, vos las vas a estar viendo en Batería TV 2013 y te vamos a ir mostrando cada vez un poquito más de qué se trata este hermoso instrumento. Una vez más, estamos para comunicarte los mensajes acá en Batería TV 2013. Claro, porque vos lo haces a drummer.tv.argentina@gmail.com y nos contás cómo estás o simplemente nos haces alguna sugerencia. Voy a empezar a leer el primer mensaje. Hola Nico, mi nombre es Walter, Bonzo Walter. Desde que empezaron el programa me suscribí y lo sigo en YouTube siempre. Hoy me sumo desde acá y de paso
agradecer mucho la mano que nos ofrecen a todos los bateristas argentinos por aprender día a día, de a poquito, más de este instrumento hermoso. Aparte, hacerte una consulta. Estoy con ganas de cambiar mi bata. Me corres los mensajes. Perdóname, Walter. Tengo una tama Rockstar, pero quiero conseguir un floor tom de 10x14, 6x, bueno, y una serie de cosas que está pidiendo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Hay algo de esta hermosura del mercado nacional? ¿Y qué marca sería? Por mi nick te darás cuenta por qué quiero esto. En fin, espero la respuesta, por más triste que sea. Un abrazo y sigan así. Éxitos. Bueno, Walter, vos sabés que podés comunicarte con nuestros anunciantes. Ellos tienen increíbles baterías. Yo creo que podrías reemplazar tranquilamente y adquirir lo que tengas ganas a ese nivel. Así que ya te invito a conocer a la gente de Solid Drums, a la gente de ZZ Percusión, a la gente de Legend y a todos los fabricantes argentinos que los podés vivir acá a través de Batería TV 2013. Esto cada vez es más complicado porque se va armando un flor de quilombo acá. Fernando Cuevas dice que somos muchos los que, por diferentes motivos, usamos baterías electrónicas. Les gustaría que desarrollemos este tema. Ok, ¿sabes lo que vamos a hacer, Fernando? Vamos a hacer un especial de baterías electrónicas con nuestro anunciante, DB Drums, y vamos a testear para que vos tengas al alcance una batería electrónica interesante, ¿eh? Y sepas cómo utilizarla y para que sigas practicando. Esto es un quilombo. Esto es un...
les mando un saludo muy grande. Mi nombre es Waldo Madera y bueno, quería felicitar a Nicolás de la Vedova por el gran programa que está haciendo. Bueno, espero verlos pronto por ahí a todos. Saludos, me llamo Richard Bravo, de Estados Unidos, estoy aquí en Sudamérica y le mando un gran saludo a todos los amigos de Batería TV, especialmente a Nicolás. Saludos. Raquear, muebles inteligentes, ingeniería argentina. Raquear es nuestra línea de muebles creados a partir de una estructura simple, tenaz y versátil. Tenemos el objetivo de ofrecer soluciones para músicos, estudios profesionales, DJs, realizando muebles inteligentes que se adaptan a las necesidades de cada usuario. Con el sistema Raquear, se puede crear cualquier diseño a partir de la idea de cada individuo, donde el límite es la imaginación. Nos pueden hacer consultas por medio de Facebook o nuestra web www.raquear.com.ar. Ahí me va llegando el libro Conceptos Profesionales, muchas gracias, Produ, del señor Antonio Trapa Trapanotto, ¿no? Del ambiente Trapa. Porque en una época sí, era el diminutivo del apellido, era. Se lo voy a mostrar a esta cámara. Como me conocían. Ahí está Trapa. Que este me lo regaló a mí, ¿eh? Así que este me lo voy a poner a estudiar. Ok, ningún problema. Hermoso libro, ahí lo tienen. Ya estuve chusmeando un poquitito. Bueno, este libro, ¿dónde lo consigue la gente, Trapa? Este libro lo puede comprar en las casas de música, en el Centro, Drammer, Cadara, en Melos, ahí en Ricordi. En las casas de venta de libros. Ya saben, lo consiguen por ahí, si andan por el microcentro, ¿eh? El libro de Trapanotto, y se pueden estudiarlo. Sí, el tema es más que nada, es como un aporte a los bateristas que ya tocan y que quieren encarar la carrera profesional, meterse en un crucero, trabajar en una orquesta, conocer diferentes estilos, lectura a primera vista. Trabajar en Big Band, lo que es el baterista de Big Band y los punch de orquesta, todo ese tipo de cosas habla el libro. Perfecto, así que ya saben, todos lo pueden conseguir en cualquier casa de música, o si no, después vamos a dar unas direcciones de correo de Trapa, okay, o algún Facebook como para que también te contacte. Sí, señor. Actualidad. Bueno, actualidad, empiezo el mes que viene la comedia musical Los Locos Adams en el Teatro Opera City. Voy a estar tocando con la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón y Cacho Castaña en el Obelisco en septiembre. De hecho, hice unos ensayos el otro día, ahí en la sala del tercer piso. Sigo con las clases, como siempre, y las grabaciones que, a Dios gracias, conservamos. Mira, todavía bien. Que me siguen llamando, por suerte, y bueno, estando en actividad, a Dios gracias. Para mí, más que un laburo, la batería es un placer, o sea. Cuando un albañil llega a la casa, tira las herramientas. Y nosotros llegamos de tocar y agarramos y nos ponemos a afinar el tambor, sí, cambiar de parche. O vemos algún video nuevo, sí, ¿no? ¡Qué locura! A nosotros nos gusta, esto es. Y las patronas nos bancan, ¿viste? Porque es, bueno, una, sí, cosa. Sinceramente, sí. Mi mujer ha sido para mí un gran soporte toda la vida, ¿eh? Ni hablar. Antonio, ¿estás laburando con algunas marcas también? Sí, estoy realmente contento porque hay varias marcas que me colaboran conmigo y es un honor realmente. Buenas marcas. Buenas marcas. Quiero agradecer a la gente de Import Music por Big Fear y Pies, que son unos excelentes platos. Bueno, no sé si ya lo han visto o lo van a ver en el bloque. Sí, ya lo vieron un poquito. Ahora lo van a los últimos, bien. El último modelo ese de platos, que es Dark Energy, que son excelentes, tanto el Ray como los Crashes, y el Hi-Hat de 13, que es impresionante. De Big Fear poco puedo hablar porque realmente la gente los conoce. A la gente de MJ Music, que me dan los parches Evans. Y bueno, Mapex, todo música que me da Mapex, Jorge Ash y compañía, y Eric Burman de Import Music. Estoy muy contento con ellos. Muy bueno. A toda la gente de JM, a la gente de Import Music y a la gente de lo que es todo música, por supuesto, siempre tienen acá las puertas abiertas para venir cuando quieran, porque son instrumentos increíbles, son primeras líneas, así que los esperamos y los, sí, invitamos, señor. Sí, señor. A que en cualquier momento vengan y presentemos algún producto de ustedes con algún artista de las características de Antonio. Yo estoy ahí sin ningún problema. Toda la gente que quiera contactar a Trapanotto,
por clases, o si lo quieren contratar, o si le quieren hacer una consulta a por esa cámara también. ¿Dónde lo puede hacer? Puede ser Antonio Trapa con una P, una T, @hotmail.com. Acá o el Facebook de Antonio Trapa. ¿Y el Facebook lo tenés? Antonio Trapanotto. Ok. Y ahí pueden contactarse por alguna duda con respecto al libro. Con todo placer yo las contesto. O si quieren estudiar algo puntualmente, también podemos hacerlo. Seguimos aprendiendo con Antonio Trapanotto. Fíjate lo que va a tocar ahora en un ratito. Y nuevamente les digo que el dueto, estuvimos ahí hablando un poquito. Sí, sí, sí. En un lenguaje que el señor domina un poco. Vamos a ver. Antonio. Un gusto grande y gracias por la invitación. Saludos a toda la gente de Batería TV. Gracias a vos. Otro test de producto acá en Batería TV 2013, en Composé, esta vez con mi remera ZZ Percusión. Gran empresa argentina, nos está trayendo de todo. Próximamente van a ver un test de los fierros y este hermoso tambor que tengo acá, tipo flotante, increíble. Las medidas que están viendo son 22x20, están viendo un hermoso tom de 12 pulgadas, 14 y 16. El tambor es de 14x6. Y lo que estuvieron escuchando es solo un pedacito de lo que se va a venir con ZZ. Una gran batería. Desde la primera hasta la última pieza fabrica ZZ Percusión. Algo para destacar en la Argentina. Z produce todas las piezas que ustedes están viendo en esta batería. Lo viste acá en Batería TV 2013 en otro test de producto. Okay, we're rolling. Sonido Sur. Servicio de sonido para conciertos, shows y eventos sociales. Sistema de amplificación y monitoreo de escenario para bandas. Micrófonos de mano, inalámbricos y específicos para batería. Grabación digital multipista en vivo y en estudio. Sonido Sur. Encontranos en facebook.com/sonidobandasur.
Día TV 2013 seguimos presentando grandes talentos, gente que está trabajando muy fuerte. Y esta es la oportunidad del amigo Julián Gramano. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por haberme invitado. Por favor, es un placer. Igualmente. Me contaron que tenés una ametralladora en los pies, ¿verdad? Ellos dicen. En realidad es electrónico el pedal que me compré. Y yo tira lo pongo, golpes, lo seteás. Lo pongo en on y sale. Bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones en casa a ver qué pasa. Bueno, para empezar, hoy voy a empezar diferente, ¿sabes por qué? Porque si me vas a contar de tus comienzos, nos quedamos hasta mañana, ¿no? Porque la cacerola, ¿no? Me imagino. Exactamente. Así que vamos a ver cosas más interesantes. Como por ejemplo esto que tengo acá, que se llama Bonus Track. Ajá. Mirá. Ahí está, ese es el demo de la banda en la que estoy ahora, que se llama Bonus Track. Uh-huh. Eso lo grabamos el año pasado, en 2012. Bueno, mediante ese demo tuvimos dos ofertas, en realidad una, de una discográfica bastante importante. Y la otra está ahí, están al habla, a ver qué pasa con eso. ¿Se editaría esto o se grabaría un disco entero? Claro. Es tipo EP, ¿no? Claro, sería un EP de 5 temas. La idea es hacer un disco de 9, agregando un par de temas nuevos más. Uh-huh. Siempre y cuando no se nos cruce el medio de la discográfica, nos agarre y nos haga grabar el disco, que es la idea. Pero este es el demo, el cual vamos a grabar el disco arriba. Ahora el mes que viene empezaremos y estaremos, calculamos, 2-3 meses laburando con el disco. Esto es Bonus Track, para vos que estás en casa lo podés adquirir. ¿Dónde se puede escuchar esto, Julián? Y ahí pueden entrar al elsonar.com.ar /bonus track. Lo tenés acá arriba. Ahí me pasó. Se meten ahí y ya escuchan las canciones. Ahora sí, desde la parte que te toca ocupar, obviamente, como baterista, ¿qué puede encontrar la gente en este disco? Y ahí hay un poco de todo. Tenemos una influencia, es como que cada integrante tiene su influencia. El tecladista toca muy bien clásico, el cantante tiene muy buen rango vocal, así que abarca bastantes estilos. El bajista le da mucho al funk, a ese tipo de cosas. En realidad hay una mezcla de todo, por ahí es un poco de pop, hard rock, si se quiere. Pero por ahí encontrás temas más baladas, más neoclásico, quizás. La composición viene un poco de tu parte, a través de la parte percusiva quizá, o salen... Un poco de todo, claro. En realidad los temas salen en la sala más que nada, o alguien trae una idea. Y yo mediante eso hacemos una zapada del tema y después en la semana o en el tiempo que tengo libre empiezo a fijar ideas en la cabeza para ver qué arreglo, qué base quedaría para el tema, digamos. Eso está bueno. Me contaba fuera de cámara que estabas dando clases. Sí, daba clases creo que hace un año y medio atrás, más o menos. Estuve dando clases particulares, lo cual fue bastante bueno, es crecer también como músico mediante la educación. Sí, siempre destaco que están en este programa también, que más allá de ser un programa que trae gente buena, que sirve para mirar, para entretenerse, tiene un gran valor en cuanto a la educación. ¿Sí? Hay mucha gente que no tiene los recursos y aprende mirando el programa, lo cual es altamente valorable. Y sí, con las clases avancé enseñando y tocando también. Y como persona también, humanamente se avanza. Se conoce mucha gente. Bueno. Claro, tienes otro trato con el otro. Entonces, Julián Gramano, acá, a esta cámara, decime tu Facebook. Es facebook.com/ Julián.Gramano, perdón. Acá está. Y toda la gente que se quiera conectar con Julián lo puede hacer a través de este Facebook. Puede ser para sesiones por ahí también. Hice un par de trabajos de sesiones. ¿Hiciste? Bueno, sí. Invitamos a toda la gente a que lo conozca. Ajá, por inbox. Alguna que otra clase. Por más que ahora no estés tan metido como contabas, puede siempre ser. Siempre está la puerta abierta. Ajá. Y bueno, y para saber más de Bonus Track. Bonus Track. Que te lo vuelvo a mostrar acá. Uh-huh. Y te vuelve a aparecer acá arriba la dirección de donde vas a bajar estas canciones. Y para nosotros es un placer tener gente como vos que está laburando y apostando al arte nuestro de cada día. No, Julián, gracias a ustedes por invitarme y por tratar de coordinar el día en el que finalmente pude venir. Quiero destacar eso, Julián está desde septiembre del año pasado, estaba en lista de espera, fue convocado por algunos temas, por eso él dice lo de la agenda. Y estamos muy contentos de que hoy estés acá, porque debería haber estado mucho antes, pero no coordinábamos ni día ni horario, así que a vos que estás en casa te pido por favor que nos tengas paciencia
Ya va a ser el turno de que vengas. Nuestra producción se va a comunicar con vos. Me escribís a drummer.tv.argentina@gmail.com y haces como Juli. Acá pasas un lindo rato. We won the fight. We won the fight. We won the fight. Soulton Cymbals, platillos hechos en Turquía y martillados a mano, fabricados íntegramente con aleación B20. Cristian Judurcha, Pablo González, Edu Jardina, Robert Figuetti, Marcio Gaete, Pablo El Negro Rojas, Alejo Mateos y Facundo Guevara, entre muchos otros, son los artistas locales de la marca. Soulton Cymbals, encontralos en Zona Soul Drum Shop, México 737, San Telmo. Llegamos al final del programa número 8. Me río porque acá es todo felicidad, todo es alegría. Así que los quiero ver a todos el próximo viernes a las 20 o cuando ustedes gusten. ¿En dónde? Drummer TV Argentina, el canal por YouTube que vos elegiste para ver esto que es Batería TV 2013. Chau Latinoamérica, que estén bien. Sí.
me dijo al oído: toma mi mano, vamos a bailar. Y de un tirón me enseñó a dibujar.